Lo único que debe pensar el cuerpo técnico y los hinchas del Tolima es que solo necesitan una, ¿no? La pelota la tiene Ibargüen. Una, vamos a ver si la logran. Sigue Ibargüen. Marca Iron, tiró el centro arriba. Pasó Luco desde atrás. Una, Rodrigo Ureña. Lucumí, señoras y señores, la pelota desde la banda llegó desde atrás, nadie lo siguió, caminó, encontró el lugar y desde atrás atacó. Es mejor llegar que estar, y hay celebración, vino tinto, oro puro, el gol del Tolima, Samuel Vargas. Y en ocasiones, bien lo marcaba usted, es mejor llegar sorprendiendo que estar, fijando los marcadores centrales del conjunto adversario. Y la habilidad que él tiene que encarar en ese último cuarto. Nada de pases, encarar. 72 y medio. Atentos todos, hay parejitas en el área para este sábado en la noche. Fecha 19, vendrá el centro al área, atención Caicedo. El balón pasea, cruza todo el área, le pone el cuipo y le cae el chileno. ¡Gol! ¡Sí, señor! ¡Gol! El chileno. ¡Gol! Del nuevo grande del fútbol colombiano, del Deportes Tolima, con ustedes el chileno Rodrigo Ureña. Pero bueno, suele pasar, la tiene Orozco, y Orozco abrió para Angulo. Angulo que recibe, está picando Caicedo, picó Caicedo al área, el balón que viene llovido allí, los puños de Hernández. ¿Quién gana el rebote? ¡El remate de Ureña! Afecto para la familia, con el corazón, con dedicación especial. Los que ganan los rebotes ganan los partidos. Lo ganó Ureña, lo mandó al rincón. ¡Qué golazo! No lo cuidaron. Hernández se enoja con su defensa. Don Carlos Alemán. Gran remate en el Día del Niño. Se lo dedica Ureña precisamente a su hijo que está en la tribuna. Gran remate, mire, solo, con tiempo, espacio, pero también la gran remate, cómo se ubica de bien Ureña, gana ese rebote y al final la pelota que termina dentro. Ya lo merecía el cuadro Deportes Tolima, que cuando acelera realmente le saca mucha ventaja al conjunto de Cortuluá, y en 38 minutos el líder del campeonato.